Hello, everyone. Uh, we're going to start this Eve of Match briefing for Argentina ahead of their semi finals against New Zealand tomorrow. And we've got on the top table, on the far right, Felipe Contepomi, Lucio Sinti, and Francisco Gomez Codela. We're going to go straight into the first question, please. Buenas tardes para, para los tres. Eh, Felipe, eh, arranco con vos para, para entender un poco cómo llega el, el equipo a esta semifinal, eh, cuáles van a ser las claves de tu manera de verlo para, para el partido de mañana. Y Pulpo, si querés tomar la palabra por el lado de los jugadores, para de, de tu lado cómo están ustedes, cómo llegan, cuál es la expectativa. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, bien, el equipo llega bien, creo que obviamente semana corta de preparación, los dos tuvieron la misma mismo tiempo, con, por ahí nos tocó un poco de viaje más, pero creo que tuvimos una buena eh, preparación en cuanto a lo planificado, era como queríamos eh, prepararnos. Eh, y ahora nada, a esperar el partido y, y creo que más, más allá de esta semana, creo que es, es todo lo que venimos haciendo eh, ya desde un, un año y medio, pero especialmente desde que empezó esta preparación eh, para la Copa del Mundo. Eh, Confiamos mucho en que estamos preparados para este partido. Hola a todos. Bueno, yo sigo con, un poco con la palabra de Feli. Eh, fue semana corta, tuvimos que adaptarnos a eso, pero bueno, para ellos también. Eh, nada, muy concentrados eh, y creo que mañana va a, ser, va a ser parecido. O sea, vamos a, vamos a tener que entrar bien concentrados, eh, a hacer lo nuestro eh, y nada, creo que va a estar ahí. Hola. Eh, Moreno Mola de Sky Sport Italia, una pregunta para Felipe Contepomi. Considerando lo que pasó en 2007 y en 2015, ¿cuál es el valor de ese partido, según tu parecer, en la historia de los Pumas? Gracias. Eh, sí, eh, a ver, creo que a mí no me gustan mucho las comparaciones 2007-2015 porque son distintos equipos, distintos momentos y demás. Yo creo que más que el valor para nosotros es la oportunidad. Creo que jugar una semifinal del mundo eh, no se te da todos los días. Eh, y hemos trabajado a conciencia para poder estar en este momento. Y por eso mismo creemos que, que debemos tomar esta oportunidad con, con todas nuestras posibilidades. Si nosotros podemos dar nuestra mejor versión en este partido, es lo que, lo que estamos buscando. Eh, Después, lo que significa ah, para el rugby argentino, obviamente, que es, que es muchísimo, no porque eh, si bien es solo un torneo, eh, el estar, eh, ser semifinalista no, no te da el derecho a ser uno de los mejores cuatro equipos del mundo, porque lo tenés que mostrar consistentemente, pero sí te pone en este torneo dentro de los mejores cuatro del mundo. Eh, y sabemos lo que es un mundial y demás, y creo que es algo... Creo que todo el rugby argentino tiene que estar sentirse orgulloso de lo que, de, de haber llegado hasta acá. Hola Felipe, ¿cómo estás? Eh, la consulta es: el equipo pasó por distintos estados desde, desde el arranque. ¿En qué pensás que eh, se hizo fuerte para eh, alcanzar el mejor rendimiento en el segundo tiempo contra Gales? ¿Cuáles fueron las fortalezas y desde dónde se construyó? No, es que nosotros, nuestro estado siempre fue el mismo. Por ahí es la percepción lo que, lo que puede cambiar desde afuera. Pero nuestro estado siempre fue, eh, nosotros, por eso te digo, no es, no es el trabajo de esta última semana o de, es un trabajo que venimos haciendo hace tiempo, venimos hablando de poder confiar en un proceso, no tanto en resultados o en un partido. Y que porque si ganas sos buenísimo y si perdés no servís para nada. Hay un trabajo enorme puesto atrás. Que en, en ese sentido obviamente que eh, desde el momento en que se perdió y ahí sí cabe recalcar el resultado pero desde el momento en que se pierde el primer partido después son todas finales pero nuestro estado no cambió nosotros seguimos trabajando con la planificación que teníamos no cambiamos en nada seguimos por supuesto que mejorando contenido porque teníamos que eh, asumir ciertas cosas que por ahí veíamos que ahí podían hacer mejor para el equipo pero yo creo que en ese sentido, eh, tanto el el, el el staff, el, el grupo soporte, todo el staff y los jugadores eh, realmente que se comportaron de una manera increíble porque en ningún momento se puso en duda lo que estábamos haciendo dentro de nuestro, de nuestro estado por eso creo que es una percepción por ahí el cambio de estado Uh, Felipe, uh, up up the back, a question in English, if I may. Yeah. How how different, how special is it to play the All Blacks in a World Cup knockout game compared to a normal Test match? Well, obviously the the competition makes it special. You know, it's a World Cup. Um, uh, I think um, Argentina. It's not that we are lucky. We are. I think we 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 earn it to play them. Twice a, a year, every year, by entering the, the rugby championship. Um, and for me, um, definitely, it's, it's very important that because it gave us the opportunity to compete every year against the best, like South Africa, and New Zealand, Australia. Um, and, and that helped us a lot to develop uh, for when we arrive into uh, games like hopefully uh, tomorrow. Um, we are better prepared, or we know what's coming, you know. Um, but it's a very special occasion. It's not just because it's the Oblast, it's because it's a semi final of the World Cup. Um, if it was Ireland, it would be the same great occasion for us. You know, we'll embrace the occasion. We want to come and give our best, and that's what we are looking for. Bueno, para los tres, ¿cómo están? Felipe, te toca analizar a los tres cuartos, eh, los conoces muy bien. Eh, se habló mucho del cambio, ¿no? de, Del ingreso de Beltránú y la salida de Tommy Cubelli. Eh, ¿Qué se toma como, como decisión y, y qué tan importante es? Y para Frankie, ¿cómo se analizan los forwards de, de Nueva Zelanda que, que demostraron ser uno uno de los más eh, oponentes del mundo eh, y en un tiempo tan regular? Empiezo. Eh, no, en cuanto a, al, al cambio eh, de medios crown, primero quiero aclarar que tenemos la, la, la suerte o eh, la fortuna de tener tres medios crowns al, al máximo nivel eh, compitiendo cada entrenamiento, con lo cual se hace difícil siempre las selecciones las y demás. Después es un tema estratégico, eh, no, no voy a entrar en detalle porque creo que no corresponde, pero, pero es un tema estratégico, no tiene nada que ver con. Con, con ni con Cubo, ni, ni con Gonza o demás, es un tema estratégico que se debatió entre todos los entrenadores. Eh, pero yo creo que sí cabe resaltar que, que la manera en que están compitiendo y la, y la suerte que tenemos de tener a los tres en su mejor nivel, creo que somos afortunados. Buenos días. Eh, el análisis del PAC de Nueva Zelanda... Me parece que no hay mucho para analizar. Creo que está muy a la vista que son de los mejores packs del mundo. Muy regular en el line-out y muy regular en scrum. Y sobre todo en el juego en el piso. Entonces, creo que hacer un análisis sería un poco simple porque es muy completo y, y domina, te puedo decir, todos los aspectos del juego. Así que vamos a tener que estar a la altura para, para poder presentar batalla ahí. Philippe, just a question in English, uh, please. Um, the Argentina's win over in New Zealand last year has been brought up quite a bit um, in All Blacks' camp. Um, has that been a, a point of conversation as well for so Argentina? Sorry, I didn't get the question. Sorry, the but win in New Zealand last year has been brought up a fair bit with the All Blacks. Um, has it been a point of conversation for you this week? And how much do you draw on that game well, for the semi-final? Well, I don't know what what's. Being brought up in the in the New Zealand camp, you might know, but um, for me, it's not. Um, uh, I think that's that's the past, or, or it's something that obviously, once you beat them once, you maybe you humanize them more. But it, it doesn't make the game start zero and zero, and we know everyone says they'll go through to the final, but we are here to give our, our best version and, and play our best rugby, you know, um, and we'll we we'll have a plan and we'll go for that, you know. Uh, No cuenta venir a ellos. No empezamos con más puntos porque los venimos en crushers, así que empezamos 0-0. Hola, buenas tardes a los tres. Quisiera que cada uno deje una pequeña reflexión hacia la gente, tanto los que vinieron en un momento tan difícil del país, los que vienen de otro punto de Europa, que son muchos y especialmente los que están allá en Argentina haciendo fuerza, y la gente de sus clubes, obviamente. ¿Podrían decirnos algo de eso? Eh, la verdad que se, se hacen sentir mucho, eh, sentimos mucho el, el apoyo que nos dan en todos los partidos, eh, y nada, creo que, que es una parte muy importante. Eh, a mí personalmente me, me sirve mucho eh, ese apoyo que que mandan y después de los clubes creo que es una parte fundamental del rugby argentino. Eh, nada, y, y también es, es un poco de eso. Eh, lo, lo que nos, las energías que nos mandan y todo, eh, creo que, que está muy bueno. Un poco como dice Lucio, eh, estamos la verdad muy contentos, muy orgullosos de ser argentinos. Eh, esto es mucho más con equipo, están las familias, eh, hay mucha gente atrás nuestro y creo que, que se siente mucho y nos ayuda mucho en el día a día para poder dar lo mejor que tenemos. Creo que es un apoyo muy, muy importante y, y así contamos con ello. Buenas tardes a todos. Una pregunta para el Felipe. Que le, aunque está herido, ¿qué puede aportar Pablo Matera en este partido? Porque él conoce muy bien a los neozelandeses, porque ha jugado un año con los Crucedos. ¿Qué le puede aportar para este semifinal? Bueno, Pablo por eh, su naturaleza y, y dentro del equipo es uno de los líderes, con lo cual ya su presencia aporta muchísimo. ¿no? Obviamente dentro del campo de juego, lamentablemente, no va a poder estar. Pero creo que ya tenerlo alrededor, lo que ayuda en, eh, a veces en el análisis, en, como vos decís, en el conocimiento del rival, hay una palabra. Creo que su experiencia, transmitirle su experiencia a, a otros jugadores que por ahí no han pasado por, por instancias como, como la que van a pasar, es muy valioso. Con lo cual estamos muy contentos que él, que él haya podido y que pueda estar con nosotros. Eh, ahora sí, eh, para Lucio Cinti. Eh, Lucho, eh, te jugás algo importantísimo mañana y el sábado tu club, el club, la Plata Rugby, te juega un fin de semana también muy importante. Toda la gente que va a estar prendida, amigos, familiares, nuestra ciudad, eh, ¿cómo pensás que va a pasar este fin de semana? ¿Cómo lo estás viviendo vos, eh, minuto a minuto y a la noche, como decir, te pones a pensar en todo lo que está pasando? Gracias. Sí, eh, lo que trato es disfrutarlo eh, y no trato de, de irme al partido porque eh, nada. Creo que te agarra esa ansiedad que, que no sé si está buena. Eh, intento disfrutar el día a día. Eh, hacer lo que puedo controlar. Eh, obviamente es una oportunidad hermosa la que nos toca, la que nos toca mañana. Eh, y nada, después el, el club es un momento duro que están pasando. Eh, hablo constantemente con los chicos, estoy muy en contacto, eh, pero están haciendo un gran trabajo y, y ojalá que que nada, que, que se les pueda dar, eh, sería algo hermoso, eh, y nada de eso, eh, pero disfrutando mucho el, el, el momento que, que nos toca. Buenas tardes, eh, Hernán Funes por Cadena 3 Argentina. Le quería preguntar a Felipe cómo le transmite al plantel la ubicación histórica de este partido. Estuviste en el 99, en los Pumas de Bronce del 2007. ¿De dónde ubicás este partido de los Pumas en la historia del equipo y del seleccionado? Eh, yo siempre digo, los Pumas son los Pumas del momento. Eh, lo importante son los Pumas del 2023. Eh, y nosotros queremos escribir nuestra historia. Obviamente que... Después yo siempre veo que son como el 99, 2007, 2015, por ahí este, son capítulos dentro de la rica historia de los, de los Pumas. Y por ahí capítulos eh, más lindos de leer que otros, pero, pero para mí es, es una historia totalmente distinta. Cada, cada equipo tuvo su historia, cada equipo la vivió de su manera. Y creo que no hay que repetir, sino obviamente transmitir las experiencias. Pero ellos también han tenido. Hay, hay muchos chicos que, que estuvieron en el 2015, que hoy están jugando su segunda semifinal y también pueden transmitir esa experiencia desde lo que les tocó vivir, eh, aprendiendo de lo, de lo bueno que vivieron en ese momento y de las cosas no tan buenas que por ahí hay para mejorar. Eh, pero sí, creo que es, es un momento, eh, sí, llamémoslo histórico, pero ojalá sigan sucediendo más frecuentemente. Eh, y que deje de, ser, de llamarse hazaña o historia, y que, que los Pumas se puedan, eh, puedan introducirse en los, en los, cuatro mejores en cada mundial, ¿no? Hola, hola. Eh, quiero saber qué partido va a ser mañana y dónde se puede perder, y dónde se puede ganar. Mañana va a ser un partido, esperamos, muy cerrado eh, y me parece que las claves para el partido de mañana va a ser lo fundamental del rugby. Las formaciones fijas y la defensa creo que, que van a jugar un rol muy importante y me parece que si estamos finos, estamos presentes en esos dos, en esos dos aspectos del juego, creo que, creo que vamos a hacer un buen partido. El resultado lo vamos a ver mañana a las 11, pero para tener un buen resultado tenemos que estar muy presentes en esos dos aspectos. Bonjour euh, Felipe. Oui. Euh, question en français, s'il vous plaît. Oui. Euh, sans vous manquer de respect, beaucoup d'observateurs euh, voient déjà la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud en finale. Est-ce que vous vous en servez pour euh, motiver vos joueurs Est-ce que ça vous agace euh, Comment vous voyez ça Comment vous le percevez Est-ce que vous en avez discuté avec votre groupe Oui, oui, bien sûr. Je sais que euh, beaucoup de monde, peut-être tout le monde, sauf nous, et ils voient les Nouvelle-Zélande en, en finale. Mais pour nous, ça, ça compte rien eh, parce que chaque match commence à zéro. Eh, on, on sait que, que, que les Nouvelle-Zélande c'est une très grosse équipe et, et qui joue très bien et qui sont eh, les favoris pour, pour ces matchs-là. Mais pour nous, c'est une opportunité. On va, on va les prendre, on va les embrasser. Eh, pff, après, eh, comme, comme je dis, il y a des perceptions que nous essayons d'écouter pas, c'est ce que se dit dehors de notre camp. Et nous, on parle par nous, et, et voilà, on va voir, comme, comme Franck il a dit, à 11h demain, on verra les résultats, mais les seules choses qu'on voulait, c'est de donner tout et, et de prendre l'opportunité de jouer notre meilleur rugby, et après, on verra les résultats, ça ne m'inquiète pas. Merci. Thank you very much. This is the end of this press conference. Merci. Merci. Merci.